El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Avui al matí de Catalunya Ràdio parlem amb Joaquín Almunia, comissari europeu d'Afers Econòmics i Monetaris. Ell és el responsable del darrer informe de la Comissió Europea sobre la zona euro, en el qual es demana més coordinació als diferents països per sortir de la crisi i posa deures als diversos governs per millorar l'economia interna. Señor Joaquín Almunia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender los micrófonos de Catalunya Ràdio en un día muy complicado. ¿Cómo tenemos la economía en España? Porque estamos en un grupo de alto riesgo ya, ¿eh? Bueno, la economía en España está, pues, como está la economía en Europa y como está la economía en el mundo, pasando por esta crisis, que es una crisis muy profunda, habiendo adoptado medidas que están ya empezando a dar resultado, pero todavía con un camino por recorrer para volver a una situación normal. Cuando nosotros hablamos de riesgos para la sostenibilidad de las cuentas públicas, estamos hablando de una perspectiva de largo plazo, en el caso de que no se tomasen medidas, como estoy seguro que se van a tomar medidas, algunas de ellas se están anunciando, se están tomando, pues no hay que tomar esos riesgos como siniestro próximo. No, hombre, pero sin duda todos los países están tomando también medidas y no tienen la catalogación de sí, alto riesgo que tiene España. En nuestro informe, que lo hemos presentado esta semana, hay 13 de los 27 países miembros de la Unión Europea, a la mitad, entre otros España, pues que tienen problemas mayores que la media en cuanto a la acumulación de deuda, caso de que no se adopten medidas para ir absorbiendo la deuda que se ha creado ahora con la crisis, pero también la que existía ya como consecuencia, pues, de las necesidades que vamos a tener que a las que vamos a tener que hacer frente como consecuencia del envejecimiento de la población, básicamente. Lo que hay en España, y creo que es una ventaja que tiene España respecto de otros muchos países, incluso de países más avanzados económicamente que nosotros, es un sistema bancario muy bien regulado, un sistema bancario que ha hecho los deberes cuando se debían hacer, que es cuando la economía iba bien, que ha acumulado provisiones. Hasta hoy hemos aguantado bien. Que no ha invertido en productos tóxicos y, por lo tanto, que hasta ahora, y es uno de los pocos casos que se pueden ver en países importantes de Europa y del mundo, hasta ahora tenemos un sistema bancario que no ha requerido ni un solo euro público para reponer el capital que no se puede reponer por las vías normales, ¿no? ¿Cree que España puede llegar a estar en el Pacto de Estabilidad en 2012, teniendo vamos hoy a poner, un 12? Todos estamos en el Pacto de Estabilidad, porque el Pacto de Estabilidad es un marco de gestión presupuestaria y de disciplina presupuestaria que afecta a los 27 países de la Unión Europea. O sea que lo que tiene que hacer España, y es lo que está haciendo, yo creo, el Gobierno con el presupuesto que han presentado a las Cortes para el próximo año, es empezar ya en el año 2010 a corregir el déficit generado por la crisis y en un plazo de tiempo razonable volver a poner otra vez las cuentas públicas en una perspectiva de estabilidad, en el sentido de no tener más déficit del que se puede financiar y el que se puede explicar con la situación económica, ¿no? Yo creo que España ha demostrado en el pasado reciente que le presta mucha atención a la disciplina presupuestaria, al rigor en la gestión presupuestaria, y estoy seguro que el actual gobierno, con la vicepresidenta Salgado, lo va a seguir demostrando en el futuro. ¿Ve fácil, pues, que en 2012 estemos en un déficit de 3,5? No, aquí fácil en la economía, cosas fáciles ya no quedan. Todo lo que hay que hacer exige esfuerzos de todo el mundo. Es ahora que tocan las vacas flacas, ajustar el presupuesto, buscar recursos, seleccionar bien las prioridades, no gastar allá donde no se deba gastar y concentrar los recursos, que ahora son más escasos que en situaciones normales, en aquellas partidas de gasto que son estrictamente imprescindibles. ¿Hay que flexibilizar el mercado laboral? Hay que conseguir que el mercado de trabajo funcione mejor, porque ahí sí que tenemos un lunar negro en cualquier comparación y vista la situación, con un 18% de paro y con una destrucción de puestos de trabajo desde que empezó la crisis, que supera el 1,5 millones de puestos de trabajo, pues creo que nadie puede decir aquí las cosas funcionan bien. Hay que mirar qué es lo que no está funcionando, qué es lo que ha contribuido a aumentar las consecuencias negativas sobre el empleo de una crisis económica fuerte como la que estamos viviendo, por qué en España
aumenta el paro y se destruye empleo a más velocidad que en otros países. Si sigue aumentando el paro y evidentemente el gobierno cumple su compromiso social para con los más necesitados, eso quiere decir que el déficit crece de manera exponencial. ¿Pueden peligrar las pensiones? No, el déficit crece de manera exponencial, efectivamente, si el empleo sigue disminuyendo, ¿no? Por eso es tan importante, no solo por razones sociales, no solo por razones del drama personal que supone no tener trabajo, sino que hay que buscar eso también como un mecanismo que nos debe sacar de la crisis, que nos debe ayudar a crecer y que nos debe ayudar a resolver desequilibrios como los que tiene en este momento las cuentas públicas, ¿no? ¿El actual sistema de pensiones es sostenible? El actual sistema de pensiones necesita también ajustes, pero con una perspectiva temporal que no es la que marca la urgencia de acometer políticas para mejorar las posibilidades de empleo. El actual sistema de pensiones, mirando a los próximos 30, 40 años, tiene ajustes que deben ser introducidos en el sistema, pero a corto plazo no hay ningún tipo de problema, al revés. A corto plazo tenemos un sistema de pensiones que tiene superávit. Le agradezco mucho que haya atendido al Matí de Cataluña Radio. Sé que tiene ahora un almuerzo con compañeros de la prensa, pero que el comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios pase por este programa es un honor que recibimos y que le agradecemos. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Y hasta la próxima. Espero que esta vez no sea la última. Y a ver si viene usted al estudio. Cuando quieran. Muy bien. Sí. Un abrazo. Vale, gracias. Al Matí de Cataluña Radio, amb Manel Fuentes.